Bueno, muchachos, nos vamos a cortar el pelo. Me he levantado, he estado leyendo un poco. Y hoy es un día especial porque vais a saber quién coño me lleva, quién va a ser mi preparador. El pelo, que ya sé que está corto, cabrones. Pero es que este pelo, si no, ¿qué pasa? Que no queda bien. Es la putada del buzzcut, vamos, del rapa, básicamente. Pero eso, yo os voy a contar un poquito cómo va a ser la preparación. Estoy súper ilusionado porque, no sé, es como que la monotonía del gym, en el sentido de me llevo yo siempre, es algo nuevo, ¿no? Es una etapa nueva con una persona a la que me tengo que dejar llevar, guiar. Está guapísimo, tío, no sé. Me ilusiona mucho, incluso hasta quiero entrenar piernas, fijaos. Yo que odio esa mierda. Pero bueno, hay que eliminar esas patapalo y es el mes, o sea, es el año, perdón. Operación pirata, chavales. Vamos a destruir estas piernas de flamenquín, estas piernas patapalo, y vamos a construir algo decente. Como digo, vamos a buscar mutar, pero bueno, vamos a cortarnos el pelo que si no llego tarde. Y no, mira eso, pues ya hemos salido de la peluquería. Ahora, para aprovechar, así no tengo que perder el tiempo, ya sabéis, intentamos juntar actividades y así somos más eficientes. Pues nada, salgo, voy a la peluquería y nada más salir de la peluquería tengo que hacer unos pasos. Así que nada, unos pasitos, nos mantenemos activos, ahora me pondré un pelín de música y ya para casa y a trabajar, que es lo que toca, coño. Te levantas y lo primero, cabrones, a trabajar un poquito de Mail Empire. Ya sabéis que tenéis aquí la web, pero vamos a sacar un petardazo dentro de poco increíble. A ver, tú ya sabes quién es el preparador y qué cara de mierda. Mira hasta el Porres, que intenta poner cara de sexy. Así es como liga Porres. Bueno, tú ya sabes cuál es el preparador. ¿Tú crees que realmente para 2023 vamos a marcar una diferencia? Voy a marcar una diferencia en físico y eso. A ver, sabiendo que Rodrigo está literalmente pirado, que si le mandas comer media aceituna se la come, si le mandas comerse 20 bolsas de pelotazos también se las come. Eso hago más justo. Justo, pero te la comes. Unas pollas, bien que se las come. Con una persona que sabe tanto como la persona que le va a ayudar, básicamente, puede mutar. La realidad es que sí. Yo espero que sí. Vamos a, como dije, quiero llevar las cosas al siguiente nivel. Vamos a dejarnos la piel en todos los sentidos. Vais a ver también muchas cosas nuevas. Pero bueno, al final, ahora básicamente, ahora en un momento vais a saber quién es y podéis dar vosotros vuestra opinión. Pero bueno, Porres, ¿tú piensas realmente que vamos a pegar un cambio cojonudo? Sí, Además, sin Jaino. yo... El próximo año, Eso no, es eso se Rodrigo. no, ya, pero eso se nota mucho, o sea, literalmente, y por él lo sabe, Sí. tú sabes cómo yo en la cabeza no me lo podía quitar, ¿eh? Sí, no, no, pero además es cierto que la forma del pectoral cambia Sí, pero sobre completamente. todo, ¿cómo me ha afectado a mí mentalmente y cómo notabas tú que yo estaba siempre pendiente de mis tetas, o no? Joder, se notaba, no, tenía un tic, me cago en la puta, estaba Sí, cada pero 10 y siempre segundos. te lo estaba diciendo, tipo, no me Sí, veo bien por eso. sí. Oh, no me voy a poner esta camiseta porque no sé qué, no, es que se me ve mal, todo Vamos, el que día. entonces 2023 se conquista, otra vez el parral, otra vez todo se conquista, pero de verdad, el 2023. Se conquista. Además, el que te va a ayudar no tiene ni un pelo en la lengua ni en la cabeza. No. ¿Cómo se llama este hijo de puta? Ya si sabéis quién es, que ya va siendo hora de presentarlo, cabrones. Y vamos a darle al señorito para que veáis quién es este muchachín. Vamos a ver qué se dice. Hey, ¿qué pasa, Julio, cabrón? ¿Cómo estás? Ah, muy bien, aquí trabajando. ¿Qué me Pues cuentas? ahora vamos a darle, cabrón. Y bueno, Julio, cabrón, ya que ya saben quién es, que la verdad es que muchísima gente me estaba diciendo que si Roberto Castellano, que si Yados, mucha gente me dijo tú, la verdad, mucha, mucha, Sí, mucha. Entonces, ahora que me has cogido, que me has visto las fotos, aunque te tengo que mandar más, porque empezamos el 3 de octubre, este siguiente lunes empezamos, ¿cómo me ves y cuál es el plan que vas a seguir más o menos? A ver, lógicamente se nota que no se está entrenando, pero para lo que viene siendo el bajón, no estás tan mal. Es decir, podrías estar bastante peor. Ya sabes que, bueno, estuvimos hablando de mantener la actividad alta para no pillar grasa, y de hecho ya empezaste la dieta. Ya has visto que la dieta es muy fácil Sí, de muy seguir. cómoda. Ya sabes que yo utilizo un sistema mixto, donde, bueno, aparte de calorías y macros, también hay una dieta cerrada con varias opciones. Entonces, creo que se adapta muy bien además a la forma de comer que tienes tú, porque yo pregunto qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, para que digamos que la dieta se convierta en tu día a día y que sea simplemente tu forma de comer, no es una imposición. Y bueno, ya sabes que en cuanto vuelvas a entrenar bien, que además ya sabes que, bueno, que la gente no lo sabrá, tú vas a trabajar conmigo, pero también vas a trabajar con Mateo, tu Sí. Hobbit Coach, que es mi socio, quien lleva los entrenamientos de todo mi equipo de competición y de todos mis atletas, y es un tío muy metódico, es un flaco semivegano de 60 kilos, pero es un tío que sabe muchísimo, súper metódico, que tiene un sistema muy, muy individualizado.
y que va a sacar lo mejor y sobre todo meter carne donde más te hace falta para equilibrar tu físico y conseguir el físico más estético hasta la fecha y con mejor tamaño y relación masa muscular grasa. Sí, no, la verdad es que cuando yo empecé a hablar con él, porque yo ya le había comentado a Julio, porque tenemos relación, o sea, no somos amigos porque no hemos estado en persona, pero estamos muy cercanos los dos y en todos los sentidos. Por eso ya iréis viendo sin más. Pero eso, yo cuando contacté con él me dijo, lo mejor es que también te pongas con el entrenador, con Mateo, y luego me puse en contacto con él y es una locura. Ya te digo, yo no he empezado a hacer su entrenamiento, pero se ve que domina increíble y luego los resultados que tiene Julio también, me refiero, Julio y Mateo son una locura. Entonces, vamos a trabajar juntos, yo creo que va a ser todo el año, porque vamos, la idea es hasta 2023 en verano, pero las primeras 4 semanas quieres recomponer un poquillo, quieres más o menos volver a una condición decente, ¿no? Claro. Claro, la primera impresión que tú querrías es voy a ponerme grande, necesito ponerme grande, pero realmente la grasa es un gran lastre, a más porcentaje graso tengamos, menos cantidad de masa muscular podemos meter, así que vamos a hacer una recomposición, pero tirando al déficit. ¿Vas a ganar masa muscular igual? Sí, es que realmente tu cuerpo está súper desadaptado. Los estímulos que le vas a dar, con poco que sea, ya vas a volver a, digamos, a reactivar esa musculatura y te vas a ver muchísimo mejor, pero necesitamos quitar grasa para poder empezar un volumen en condiciones. Es decir, ya has visto que todos mis atletas, nadie se va de punta, incluso los que llevan mucho, mucho tiempo en volumen. ¿Por qué? Porque hay que hacer etapas dentro del mismo volumen de déficit para poder mantener a raya el porcentaje graso y que esas ganancias sean de calidad y que sean permanentes en el tiempo. Cuando nosotros crecemos mucho, mucho tiempo y aumenta el porcentaje graso, también aumenta la resistencia a la insulina y al final la grasa es, digamos, se desarrolla una resistencia anabólica. Es decir, es algo muy contraproducente y ponerse gordo nunca debe ser una opción. Sí, no, eso es algo que también yo quería este año, mantener la condición un poco más, porque mi objetivo ya sí que es ganar masa muscular, pero de forma más comedida, tapándome menos en los volúmenes, y creo que eso con él voy a hacerlo muy bien. Es una persona que domina mucho, pero de esto ya veréis, ya hablaremos, porque vamos a hacer una entrevista, porque creo que es una persona que, bueno, yo he hablado con él y sabe mucho él, sabe mucho Mateo, de Hobbit Coach, de Trembo Coach, como le llama Julio. Entonces, haremos una entrevista a Julio, de estar atentos, la verdad, dejad preguntas en comentarios, porque es lo que digo. Vais a ver los resultados en mí, yo tengo mucho hype porque es la primera vez que dejo que alguien me lleve y ya digo, pongo toda mi confianza en él y digo, lo que tú digas yo lo voy a hacer. Me cuesta mucho en ese sentido externalizar, me cuesta con los negocios y me cuesta con el entrenamiento, pero en Julio yo confío y ya iréis viendo los resultados, pero creo que vamos a dejarlo muy grande. Sin más, yo el 3 de octubre empiezo. Hoy no voy a enseñar nada, pero el 3 de octubre ya enseñaré mi estado inicial, enseñaré todo y así poco a poco iré haciendo actualizaciones para que también Julio vaya diciendo, opinando y viendo. Y sobre todo meter más en piernas, que os queja esto el puto día, cabrones, y en hombros. Pero eso, vamos a mutar, cabrones. Yo creo que tú mismo, no, tu comunidad se va a sorprender, pero tú también te vas a sorprender mucho y vas a disfrutar mucho del proceso. Vas a disfrutar. Tengo muchas ganas, así que estad atentos, como digo, comentarios aquí porque hay que hacer una entrevista. Cualquier tipo de pregunta, lo que queráis, lo iremos respondiendo. Y estad atentos porque se vienen muchos proyectos con Julio. Vamos, no puedo decir nada, en la entrevista sabréis más, pero que vamos a quemar la comunidad fitness y no tan fitness. Estamos maquinando. Venga, tío. Venga. Nada, Rodri. Un fuerte abrazo. Hablamos, tío. Chao. Bueno, ¿qué os parece? De puta madre. Pues ya sabéis quién es. Ya digo, voy a estar en principio con él hasta 2023. Tengo muchísimas ganas y empezamos en nada, tíos. O sea, en nada. También he hecho esto en parte para liberar espacios, o sea, yo al final llevarme a mí, el estar con esto y con lo otro me hacía tener menos poder llevar a menos gente en asesorías. Entonces, al final yo que quiero llevarme a un nivel superior y para eso prefiero contratar a alguien y querer liberar también trabajo para poder asesorar a más gente y ayudar a más gente, pues se junta todo y pim pam, tenemos a Julio Nutri Builder, vaya maquinón, chavales. Y ya digo, yo espero, ya, al final es la primera vez que voy a ponerme en manos de alguien, entonces no sé cómo es la experiencia en ese sentido. Yo sé que si me dicen algo yo lo voy a acatar y si hay que sufrir se sufre, pero vamos, tengo muchas ganas de ver cómo evoluciona mi cuerpo, tengo muchas ganas de preparar todo lo que se viene para 2023, porque es que al final parece una gilipollez y mucha gente me dice, no, si ya sabes llevarte, ¿para qué contratas a alguien? Realmente es de las mejores decisiones, primero porque libero trabajo y segundo porque al final tengo que subir calorías, hago esto, no, yo simplemente, Julio y Mateo lo hacen, me dicen lo que tengo que hacer y yo acato las órdenes.
Es así de simple. Entonces te libera mucho la cabeza, parece una gilipollez, pero el tener que estar regulando que si mi dieta, hablar con pobres, todos los negocios, clientes y tal, era mucho lío. Y además estamos preparando liadas para 2023, entre otras, liadilla festivalera. Así que ya digo, ya empiezo. O sea, octubre he estado en stand-by bastante tiempo entre festivales, la operación y tal. Entonces mi físico ya lo veréis el 3. Bueno, ya lo veréis, no el 3. El 3 me grabaré, pero ya lo veréis en los próximos vídeos, cómo vamos. Obviamente no es el mejor estado físico de mi vida, ni mucho menos, ya que antes estaba medio gas por tema festivales y eso, y después con la operación pues he estado 3 semanas sin entrenar y ahora estamos volviendo. Entonces, es lo que hay, pero muchísimas ganas, muchísima ilusión. No sé qué pensáis vosotros, yo estoy súper contento. Evidentemente hay que ver los resultados, si esta mierda funciona, si no, pero vamos, yo tengo fe plena, el trabajo se va a poner. Toca sudar la gota gorda y traer una versión muy mejorada de mí para 2023, para el verano 2023. Que al final no se conquistan los festivales en 3 minutos, ni se destaca en la comunidad fitness sin hacer nada. Entonces toca poner el trabajo, toca reventarse, toca confiar en Julio y Mateo y vamos a por todas, hijos de puta. Si queréis poneros en volumen conmigo o queréis empezar a hacer cosas, ya sabéis que podéis contactar conmigo, infocoachingbdm@gmail.com. Y nada, nos ponemos a tope también a mutar y en 2023 os quiero conmigo a reventarlo.